Cuando viaje a Chicamán, le invitamos a que descubra la naturaleza diferente de esta región. Y si necesita alojamiento, le recomendamos esta acogedora cabaña. El lugar está ubicado en una montaña, es una cabaña de madera, tiene todos sus servicios de agua, energía eléctrica y está equipada para ser utilizado todos los servicios. Bueno, los servicios que nosotros tenemos es propiamente una noche de hospedaje y su desayuno, ¿verdad? Con la facilidad o la opción de escoger si quieren desayuno, almuerzo o cena. Los invitamos para que nos visiten y se vengan a dar cuenta del ambiente, de la tranquilidad que existe en este lugar y la atención que les podemos brindar. Hoy viajamos a la aldea El Pajuil, una aldea que se caracteriza por sus atractivos naturales como bosques húmedos y cascadas, así como los restos de unas ruinas mayas del periodo posclásico. Su idioma, traje regional, comida, celebraciones, religión, plantas medicinales, vida cotidiana y ceremonias mayas se reflejan en esta pequeña comunidad. Fuimos recibidos por la comunidad y se celebró una ceremonia maya, en donde el abuelo mayor realizó el rito maya que a través de los años sus antecesores lo hacían de la misma forma. Thank you.
velas son entregadas a las mujeres que se unen a las oraciones del abuelo mayor, quien al finalizar da gracias al cielo y la tierra por todas las bendiciones del pueblo maya. En la búsqueda por rescatar, valorar y fomentar su cultura, los habitantes de la aldea Alpajuil en Chicamán Quiché construyeron en lo alto de las montañas que habitan el sendero cultural El Espíritu del Pueblo, Rinahual Tinimit. Se trata de un sendero interpretativo dentro de la aldea, el cual, a base de fotografías y rótulos, exalta los distintos aspectos de esta cultura: la vida cotidiana, el traje tradicional, la artesanía, los curanderos, el idioma y otros. Las tortillas nunca dejan de faltar en cada una de las pequeñas viviendas. Cuando el día termina, se realizan diferentes actividades, como el desgrane de maíz para las sagradas tortillas. En este momento estamos en la comunidad de la aldea Alpajuil. Lo que podemos observar aquí es parte de la vida diaria de las mujeres. Ese es el trabajo diario de la mujer. Y en esta ocasión vemos el hamaca, que es parte de las costumbres en las artesanías de los hombres. Mientras que otras desarrollan artesanías tradicionales. En la parte de aquí podemos ver a la señora que está haciendo el petate. Anteriormente el traje era similar al de los quichés. Con el transcurso de los años, con la relación con los poconchis, se fue cambiando. Ya se utiliza el corte plegado ahora. En esta ocasión estamos viendo a la señora que está haciendo el petate. El material que utiliza es la palma, y ese es trabajo del hombre, de ir a conseguir palma, traerla y secarla, y ya el elaborarlo ya es trabajo de la mujer. Y también de esta palma también hacen escobas.